Roberto Fenetti, que no lo he visto, no sé si lo tengo de roto. Hola, Robert, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Jorge? Acá estamos. Acá estamos, en el Senado, trabajando un poco, pero acá estamos. Bueno, Robert, lo primero que te quiero preguntar, ¿tan complicado es la palabra zarasear? No, para nada. Mirá los presupuestos que presentaron. En Cambiemos, ahí sí que hubo zaraza. No, no es complicado. ¿Por qué es complicado? No, no es complicado para nada. Es un término que además se son todos habitualmente. Se hizo un circo de la palabra zarasear que yo digo, bueno, si yo le acabo de decir a Nahuel cuando empezó el programa, si en Argentina no se puede zarasear, yo me tengo que retirar del periodismo. Además, la verdad, para ser justos, este ministro de Economía, de los que todos los que yo recuerdo, es uno de los que más preciso y más consistente y menos zaraza plantea. Siempre ha sido muy preciso en las cosas que ha dicho y siempre estuvieron bastante ajustados a la realidad. Digo, así que zaraza es para Guy, zaraza es Duchovny. ¿Te incluís en de lo más preciso, de lo más preciso que lo quieras vos como viceministro? Si yo me incluyo en lo más preciso, yo he tratado siempre de ser preciso en las apreciaciones, por lo menos a lo largo de los años que me ha tocado administrar cuestiones económicas, no como ministro, pero sí en segunda línea, puedo presentar resultados, sí, me considero que uno trata de ser consistente y preciso, sí, en ese sentido sí, no quiero incurrir en falsa modestia. Puedo mostrar resultados de gestión a lo largo de los tiempos que me ha tocado ser funcionario público, así que no quiero ser falso modesto. Por eso te lo pregunté, porque sé que es verdad y sé que en términos económicos puntualmente podés mostrar resultados. Ahora, sabiendo de estos resultados, apelo a tu honestidad intelectual. Esto que presentó un manager y que se nos viene para el post-pandemia, ¿qué tipo de plan económico es? Y lo señaló, lo caracterizó el ministro, es un programa de transición. Nosotros recibimos una economía de especulación, una economía manejada en favor de la explotación de recursos primarios, energía, agro y de valorización financiera, grandes negocios para los bancos, Levad, Leliq, y vamos hacia una economía de producción y consumo. Estamos transitando ese cambio en el medio, además de reestructurar la deuda heredada, que no es poco, tuviste la pandemia, tuviste el virus, entonces la transición se complicó bastante. Pero como bien lo dijo el ministro, es un programa de crecimiento moderado para la caída que estamos teniendo este año, que está estimada en el 12%, y el ministro aspira a un crecimiento del 5,5% el año que viene. Una respuesta fiscal que, si bien puede parecer alta, es bastante razonable para la pandemia y para la caída de recaudación que tenemos. Tuvimos 4,5% de déficit primario, no parece ser una cosa para quitarse el sueño, superávit comercial, el programa financiero cerrado, bien explicado. Digo, es un programa de transición, es un programa en que la economía se va a recuperar y va a ir buscando los equilibrios macroeconómicos para poder funcionar. Y en eso fue claro el ministro, no hubo ahí, no hubo ningún zaraza, como se suele decir, o falsedad. Fue muy, muy preciso. ¿Sentís? No veo los motivos. Digo, hemos visto lo que ha hecho Cambiemos, hemos visto la conferencia de prensa el Día de los Inocentes en el 2017, hemos visto cosas de zaraza. La góndola del mundo, vimos muchas cosas de esas. Yo creo que el ministro definió el presupuesto como un programa de transición entre una economía de especulación y una economía de producción y consumo. Y una transición que, bueno, asume características traumáticas por el virus y por la deuda. Hablo con el peronista que conoce de política y de manejo sociológico de la Argentina, porque soy un estudioso de comportamiento de la sociedad y me consta, y te pregunto,
¿Hay un cierto sector del poder, no solo político, sino económico, concentrado, que intenta jugar la desestabilización porque las urnas no le ganan ni a Alberto ni a Cristina? Exactamente, es muy preciso ese diagnóstico. Hay una cúpula empresarial que por primera vez en mucho tiempo no se banca ir a un proceso electoral a suerte y verdad, como decimos en el barrio, que se abran las urnas, porque fue en el 2019, y a pesar de los 45 mil millones de dólares del fondo, el G20 que vino a fines del 2018, el Big Data, los trolls de Marcos Peña, qué sé yo, el presidente se fue en primera vuelta. Sí, sí. Le cantaron el Vale 4 en primera vuelta y tuvo que hacer las valijas, él y Vidal. Entonces dijeron, bueno, acá el pueblo sigue respondiendo al movimiento popular, cuando el movimiento popular se unifica, presenta una coalición ordenada, funcionando, Cristina, Alberto, Massa, ciertos sectores del centro-izquierda, responde a parte del desastre que hizo esta clase dominante. Y entonces, por primera vez, nunca es que fueron muy democráticos, pero por primera vez, a la adversión natural que tiene la democracia, ya sienten que el resultado de las urnas los va a afectar. ¿Por qué los va a afectar? Por lo que yo te digo, el año que viene, si realmente, y como dicen los científicos, la vacuna está desplegada en el primer trimestre del año y se pueden diluir los efectos de este virus y la economía se recupera, como yo creo que se va a recuperar, inclusive yo en eso soy más optimista que Guzmán, creo que va a crecer por arriba del 5,5, yo creo que en ese escenario el triunfo electoral en octubre en las legislativas está garantizado y además al garantizarse consolida una mayoría parlamentaria del oficialismo que evidentemente la cúpula empresarial, sobre todo la cúpula empresarial nuclear de ANAEA, no está dispuesta a tolerar. Digo, hay pulsión antidemocrática hoy en el poder económico. Si eso lo preguntás, sí la hay. ¿Y la hay por qué? Porque efectivamente, como vos bien señalás, las posibilidades de un triunfo en la elección de medio término son muy altas. Ok. Bueno, para cerrar, tengo que preguntarte lo último, porque no me puedo perder la novela de la provincia de Buenos Aires con vos, que la venimos siguiendo con vos y con Reyada de cerca. ¿Cómo se está comportando Cambiemos en la provincia últimamente, en las últimas dos semanas? Va endureciéndose acorde a los tiempos que soplan. Va endureciéndose. Se va endureciendo. Es decir, pero de decir, de una Vidal que trataba de negociar, acordar, aunque te digo que en la ley impositiva no hubo muestras de flexibilidad, todo lo contrario, ¿no? Cerraron en defensa a sus sectores, sobre todo del bloque primario agropecuario muy duro, y frenaron la reforma impositiva de Axel, que para mí era muy, muy, muy viable y muy lógica, pero independientemente de eso, hoy se empiezan a ver tensiones en Cambiemos en línea con, bueno, hacer sentir la mayoría que tienen en el Senado, planteos un poco más duros, todavía no del todo exteriorizados, presentar un proyecto de aumento de subsidios al sector privado educativo y imponer la mayoría para votarlo cuando sabemos que eso normalmente tiene que tener un debate presupuestario para ver la viabilidad, es decir, hacerlo como por un sistema de preferencia sin dictamen de presupuesto. Bueno, esas son señales que van planteando cierto endurecimiento del discurso, ¿sí? Voy a ver dentro de poco un intento de instalar un nuevo conflicto con el campo desde Provincia de Buenos Aires. ¿Cambiamos a querer instalar de nuevo la discusión con el campo? No, y te voy a decir, esa sí que no, y te voy a decir por qué. Porque en estos momentos es muy interesante ver esto. AEA, como te decía antes, esa cúpula empresarial está resuelta, es la que presiona sobre el costado con Liqui en estos momentos. Pero si vos estás teniendo hoy un sector agropecuario que se ha conformado como consejo agroindustrial, que está planteando la necesidad efectivamente de agregar valor, de buscar una inserción internacional más definida, de superar la vieja tensión producción primaria-industria, Y en eso ha dejado afuera a la sociedad rural, ha dejado afuera a los sectores más duros. Y me parece que esto viene a caballo de dos cuestiones. Por un lado, que efectivamente el precio de la tonelada de soja está subiendo,
es probable que por los impulsos a la demanda que dan países como China y el Asia Pacífico suba aún más. Y por el otro, no nos olvidemos que el mundo está, y es uno de los puntos de salida de la pandemia, en una tensión muy grande entre China y Estados Unidos. Y esa tensión, bueno, va a operar sobre el continente, va a operar sobre Argentina, y todos sabemos que quién nos compra o quién compra productos primarios es China. Entonces la búsqueda de una salida más agroindustrial, bueno, está pensando en este escenario, está pensando cómo optimizarlo. Me parece que ahí hay que ver lo que pasa con el Consejo Agroindustrial Argentino. No, eso si me lo preguntás hoy no lo veo, puede ser que lo quieran fogonear, no lo veo. Yo creo que la batalla se va a dar en el presupuesto cuando la provincia envíe, la gobernación envíe su proyecto de presupuesto para el año que viene. Yo creo que ahí sí vamos a tener una agudización de las tensiones. ¿Tenés idea cuándo va a ser que la provincia mande el presupuesto? No, la verdad que no. Bueno, Robert, te pregunto, ya para cerrar, ¿hay algo en esto que yo me pregunté y quiera decir para cerrar la nota? No, creo que estuviste muy agudo, esto queda mal que yo lo diga porque somos amigos, pero estuviste muy muy preciso en las preguntas. No somos amigos, somos familia, Peletti, yo lo digo públicamente y no me avergüenzo de nada. Peletti es mi familia, uno de los pocos políticos que yo puedo llamar mi familia, que la mala es uno de los pocos que te atiende. Nos puteamos un poco, ¿verdad? Yo hay cosas en las que no coincido y él lo sabe, sí, no. en términos políticos incluso, él tampoco, pero nos queremos, en el fondo, mucho más que a muchos políticos. A este lo quiero de verdad, por eso lo puteo y me putea. ¿Así se puede decir o no? Así se puede decir. Así se puede decir. A este lo quiero de verdad. Este es, más allá de ser uno de los mejores políticos que tiene la provincia, es un tipo de un corazón gigantesco, como no hay mucho en la política. Sabes que te quiero, no hace falta que lo diga. La semana que viene te voy a mandar una nueva idea que estamos trabajando con este equipo, Peletti. Te mando un abrazo, bueno, te quiero mucho. Abrazo, Jorge. Te queremos, te llamamos en un par de semanas. Beso grande, Robert. Beso, hasta luego. Abrazo. Se va Roberto Peletti de Dos Miserables, es un genio total.